Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos el unboxing y review de estos guantes marca SP, marca Solo Porteros o Football Emotion, como ya los conocemos todos actualmente en YouTube. Estos guantes son el modelo Odin Elite CHR y a continuación vamos a repasar todas sus características. Comencemos hablando de la zona más importante de todo guante y me refiero a la parte de la palma. El látex que tienen estos guantes es el látex Q-Block, un látex alemán que como característica principal tiene disueltas partículas de cuarzo en toda la superficie del látex de la palma. Obviamente estamos ante una palma gama alta, una palma delicada, hay que tener ciertos cuidados con este tipo de guantes. Si tú no sabes qué hacer antes del primer uso o antes de tus partidos o tus entrenamientos, te recomendamos que cheques un video que tenemos aquí en el canal donde hablamos sobre ese tema. El látex que tienen en la palma estos Odin Elite CHR no le pide absolutamente nada a las marcas top a nivel mundial, si bien su principal característica o su principal virtud no es la durabilidad, sí lo es el agarre. Es un látex que tiene un agarre tremendo, látex alemán repito, y es de altísima calidad. En la zona del dorso también nos encontramos con detalles bastante interesantes, una sola placa, una sola pieza de látex natural es lo que cubre toda la superficie del dorso, tiene bastantes puntos de flexión, eso ayuda muchísimo a la comodidad para poder hacer perfectamente fácil el movimiento anatómico de la flexotensión y no tener ningún problema en la sujeción de balones. En la zona del despeje de puños nos encontramos con otro detalle bastante interesante, actualmente muchas marcas están optando por el uso de este tipo de materiales plásticos antes que poner un látex demasiado acolchado en esta zona. A mí me parece que este tipo de materiales trabajan mejor, te dan un mejor apoyo y más armado en la zona para realizar el despeje de puños. Como ven, altísima calidad en todos los acabados, todas las terminaciones, todos los puntos de flexión hechos en alta frecuencia como lo hacen la mayoría de las marcas top. Por debajo nos encontramos con este textil o con este material que ellos llaman MPF. Un material microperforado que facilita mucho la ventilación y sobre todo la expulsión de la humedad en los guantes. Estos guantes, como sabemos, están diseñados más que nada para el fútbol europeo. Normalmente suele jugarse ahí en condiciones de bastante humedad. Los guantes terminan muy mojados y es muy importante que tú después de usarlos los dejes secar perfectamente. Todos los guantes necesitan agua. El látex ayuda mucho a los guantes gama alta, pero también el agua es lo que más los daña. Entonces es muy importante que después de usarlos tú los seques perfectamente. Y este tipo de materiales ayudan mucho a que los guantes expulsen sin ningún problema toda la humedad. En esta unión lateral de la palma con la zona del dorso también nos encontramos un detalle bastante interesante. Podemos observar cómo esta costura está realizada en corte negativo, lo que ayuda bastante a que el guante quede un poco mejor ajustado en esa parte. Algo poco común, es difícil encontrar guantes gama alta que tengan este tipo de terminaciones, pero aquí como ven estos SP Odin Elite CHR lo incorporan y es algo que también se agradece. Como pueden observar ustedes, aquí es un guante que tiene una muñequera bastante grande. Si tú utilizas vendaje funcional, perfectamente lo va a cubrir esta muñequera. Es una muñequera bastante cómoda, bastante elástica. Tiene dos zonas de ajuste, una aquí y una en la parte final. Esto permite jugar un poco con los ajustes. Si a ti te gusta usarlos de manera más holgada quizá, simplemente tienes que asegurar aquí y terminas con una fijación un poco más apretada. Si a ti te gusta usar los guantes bien apretados, pues ambas zonas de ajuste las aprietas perfectamente bien y te va a dar un ajuste mayor. Es una muñequera, como digo, grande. A muchos porteros les gusta esto, les gustan muñequeras bastante amplias. Hay otros que las prefieren un poquito más cortas, más reducidas, pero estos, como digo, la traen de buen tamaño, bastante elástica y con este detalle de tener un tirador bien colocado en esta zona, bien asegurado, no se ve para nada que se vaya a romper. A mí me ha pasado con guantes de otras marcas que al primer jalón que les das ya se arrancó esta costura. Estos se ven un poco mejor trabajados en ese aspecto y como ven, una muñequera bastante cómodo.
El corte que tienen estos guantes es un Roll Finger 2.0. Tienes toda la comodidad del corte flat, sobre todo para hacer el movimiento anatómico de la flexotensión. Sujetar balones y todo ese tipo de cosas ayuda muchísimo. Lo más cómodo para eso siempre ha sido el corte flat, pero también tienes todas las ventajas del corte Roll Finger en la punta de los dedos, en las yemas, para poder tener mejores sujeciones de balón. Todas las costuras, como pueden ver ustedes, están hechas en positivo. Únicamente encuentras que esta unión de la palma con el dorso viene en negativo, como digo, lo que ayuda mucho y te da una mejor fijación, un mejor ajuste al momento de tener el guante puesto. El precio de estos SP Odin Elite CHR es 89 euros. El envío a México te cuesta 25 euros, y tú no pagas ningún gasto de aduana. De eso se encarga Football Emotion. Así que tienes unos guantes de rendimiento profesional de altísima calidad, tanto en su fabricación como en todos los materiales que incorpora. Un látex de un rendimiento incomparable, tanto en condiciones normales como saturados de agua. Es un guante que tiene un grip excelente. Así que aquí los tuvieron, SP Odin Elite CHR, y nos vemos en otro video.